programa es presentado por XOffices, su solución ejecutiva inteligente. Bueno, de nuevo aquí. Hoy tenemos, como les decía, amigo, a Ignacio Iscaray, que muchos se sorprenderán porque él es y se le conoce y es muy famoso y muy querido. ¿Verdad, Ignacio? Bueno. Compositor musical, coautor, ¿cómo se dice? Compositor, pero además eres músico. Sí. Eres músico por trayectoria larga, pero Ignacio también ha sido comunicador social, se graduó de comunicador social y ha trabajado mucho en comunicación política. Estuvo trabajando por muchos años en esta empresa que se conocía con el nombre de Voz y Visión, que pertenecía a Corpa. El grupo Corpa, sí. Yo trabajé muchos años en publicidad en general, como director creativo. Y en Voz y Visión estuve una temporada, y Voz y Visión es una empresa de imagen, era una empresa del grupo Corpa de imagen y comunicación corporativa. Sí, muy conocida en Venezuela, sí, por muchísimos manejaba años. Digamos, asesoría de imagen de instituciones del Estado, incluso llevaba la cuenta del ejército. Me acuerdo que en esa época fue en la época de los golpes de Estado, los intentones, las intentonas de Chávez. Y bueno, es una larga trayectoria. A mí siempre me ha apasionado el análisis político, por eso acepté gustosamente tu invitación a conversar sobre esto. Habrá gente que se sorprenda, como dices tú, pero los que me conocen más saben que siempre estoy opinando y tratando de descifrar las señales que da el mundo. No, siempre te gustó la política, porque sí. Desde Carora, sí. Tu pueblo natal. Fui dirigente estudiantil allí y fui dirigente juvenil de la Juventud Revolucionaria Copellana, la época de Luis Herrera y tal, pero luego me decepcionó un poco de la política activa muy rápidamente y seguí, digamos, opinando, analizando y en algún caso puntual asesorando. Y tus 9 años en España seguramente te dieron esa visión más hispanoamericana, vamos a hablar algo bueno, así. Bueno, sí, poder la perspectiva más de cerca de cómo ve Europa, América Latina, algunos aciertos y algunos errores que tienen en la visión sobre América Latina. Y me tocó vivir un poco el proceso de lo que está sucediendo en España ahora, pues que tiene cierta similitud con Venezuela en el sentido del desgaste de los partidos tradicionales por errores, por no atacar problemas puntuales y gravísimos como la corrupción. Y me tocó vivir el primero y el segundo gobierno de Zapatero y también el gobierno de Rajoy. Y vi cómo un gobierno bastante mediocre de Zapatero le dio, en algún caso, a manera de voto castigo, el poder absoluto al PP. Cosa que es un error. Nunca los países deben otorgar poder absoluto, porque luego sucede lo que pasó con el PP. Claro. Que esos escándalos de corrupción, se crean todos poderosos, el escándalo Gürtel, todas estas cosas. Entonces hay un desgaste. No, hay un desgaste y hay un desgaste también en el PSOE muy grande. No, bueno, ese está... O sea, porque ese venía ya desde antes. Exacto. Los escándalos de corrupción, después a ellos se sumaron los del PP. Entonces, los dos partidos. Sí. Fue lo que hicieron que subiera Ciudadanos y Podemos. Y por ahí, ¿no?, se cuelan Ciudadanos y Podemos. Ciudadanos es una alternativa interesante. Podemos viene a recoger, digamos, el sentimiento de los anti, de los antisistemas, de los del Coletas, que llaman a Pablo Iglesias. Del Coletas al Pablo Iglesias, muy bien financiado por Venezuela. Así dicen, efectivamente, así al parecer eso es así. Y el señor Monedero, que luego fue precisamente por estas mismas acusaciones, fue apartado o autoapartado del partido para no afectar con ello la imagen del partido. Entonces, yo creo que lo que está sucediendo en España, digamos, esa amenaza que surgió, se parece un poco a lo que ocurrió en Venezuela, que el desgaste de los partidos políticos tradicionales que no atacaron la corrupción, un discurso antisistema que era muy poderoso de grandes formadores de opinión en Venezuela,
pues en este caso de España también hay un poco de eso, solo que, gracias a Dios, de momento esa experiencia está, pero sin embargo está paralizada o al menos desinflada. Pero ¿qué sucede ahora? Que hay una crisis de gobernabilidad en España. Desde hace varios meses España está sin gobierno, porque España, al ser un régimen parlamentario, tiene que lograr unas mayorías en la correlación de fuerza del diputado para formar gobierno. Uh-huh. Y esto no se ha logrado en las dos últimas elecciones. Sin embargo, esta coyuntura actual que tú mencionaste al principio, vayamos un poquito más, Ignacio, a adentrarnos a la coyuntura actual, ¿no? Uh-huh. Porque vemos que renuncia Pedro Sánchez uh-huh. del PSOE. Sí. Y bueno, y se suponía, o algunos suponíamos, que eso iba a ayudar a facilitar pues las cosas para que hubiese una abstención del PSOE y pudiese Mariano Rajoy uh-huh. investirse. Pero parece que no es así. Bueno, eso todavía no está decidido. Todavía no está decidido. El comité gestor, presidido por Javier Fernández, va a hacer consultas, digamos, con los varones del, uh-huh. del PSOE, con los digamos, líderes autonómicos y regionales. Y no convocó al comité o a la federación uh-huh. del PSOE, porque los ánimos están muy caldeados y muy divididos y podría ocurrir, digamos, una división más fuerte. Yo creo que él va a tratar de buscar un consenso. Yo sí soy optimista, yo creo que es posible, o sea, si no sería ya el final del PSOE, sí, porque el mensaje, ¿y por qué sale Pedro Sánchez? Porque Pedro Sánchez está obstaculizando la creación del nuevo partido, del nuevo gobierno de Rajoy, de la formación, y líderes fundamentales históricos del partido están en contra de eso, no porque apoyen a Rajoy, nada más lejos, por ejemplo, que Felipe González apoye, pero obviamente quieren una España gobernable. Claro. Y una España que puede estallar en mil pedazos. No, y además está paralizado. Por supuesto, y eso afecta a la inversión y afecta a una serie de cosas. Claro, el Fondo Monetario Internacional ya ha dicho, y el Banco Mundial, etcétera, ¿no? Eso es. Ahora, yo estaba viendo en las noticias que hace unos días atrás el partido, como el PSOE de Cataluña. Ajá, el Partido Socialista Catalán, sí. Que parece que tiene cierta independencia, uh-huh. Dijo que no a la investidura de Rajoy. Ya, pero siempre serán, ellos tienen que actuar tal vez un poco así, porque no hay que desconocer las realidades regionales uh-huh. o las realidades autonómicas en el caso de España. España es un país, una nación de países o un país de naciones uh-huh. donde conviven gente que no quiere, en principio, o buena parte de sus habitantes no quieren ser españoles, no quieren formar parte de esa España, o que quieren ciertas autonomías, según claro. El caso de los catalanes, el más fuerte, el País Vasco, de algún modo también, y hay otras autonomías como las andaluzas, la Canaria. Te vamos a parar ahí, uh-huh. porque ya nos dieron la seña. Ok, vamos para esa arriba. Seña lapidaria. Amigos, vamos con un video que siempre ponemos aquí de nuestra gran amiga Ana María Arizaleta. Ex-offices. Esos nombres españoles. Vasco son enredados. Sí. Ana María Arizaleta es la gerente general de Ex-Office y tiene algo que decirnos en este programa. Ex-offices, oficinas completamente equipadas. High speed internet, líneas privadas de teléfono, servicio de recepción personalizado. Coffee Break Room, centro de copiado, operador en vivo, acabados de lujo, para lucir su negocio de primera clase. Con excelente ubicación, visítenos en nuestra página web exoffices.com. Exoffices, su solución ejecutiva inteligente.